Mi gente, el día de hoy nos adentramos en una aventura muy profunda y es intercambiar los papeles de Poppy a una persona pobre. Para los que viven en otros países y no saben lo que es un Poppy es un riquito, entre comillas. En este caso, la persona que decidí buscar es una figura de las redes de ella llamada Vaca Loca, porque yo sé que ella, con su actitud y su personalidad, sí tal vez pueda soportar las precariedades que sufre una persona pobre. El personaje que tenemos a continuación es Negro Bello. Este jacuzzi que ustedes ven ahí, grábame el jacuzzi bien, échalo para acá. Este jacuzzi que ustedes ven ahí, de ese jacuzzi va a disfrutar con su agua calientica, Negro Bello, su comida, una persona que lo atienda, para ver realmente cuál es su impresión. O sea, vamos a sacar una riquita de todas las comodidades, la vamos a llevar a uno de los barrios más calientes del país, donde hay mucha precariedad, donde va a tener que cocinar, hacer todo por sí sola. Y aquí a Negro Bello lo vamos a tener en total comodidad. Así que sigan pendientes, estamos activos. Mi gente, Vaca Loca acaba de llegar al lugar. Yo vengo de un lugar un poco precario también, y sé que es muy difícil las cosas que se pasan. Tal vez no a este nivel, pero sí hemos vivido dos o tres cositas. Ay, mi madre, pero ella está acompañada. Dime, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, viejo? Dime, ¿para dónde fue que la trajiste, cabrón? Pero déjame explicarte algo. Deja de ser y que el novio sobreprotector y vaina. Oh. Tú estás malo y estás aquí azarando todavía. Yo estoy cojo, pero yo estoy protegiendo. Grábame aquí, ¿qué fue lo que te pasó ahí? Loco, nada, tú sabes que esta mujer es media arrebatada a veces. Mire, entonces, hablador. Un día me encontró como que algo hito raro. ¿Te dio tu fuetazo? Me dio mi fuetazo. Mentira, fue jugando basquetbol, fue jugando basquetbol. Está bien, déjame explicarte algo. Pero tú con todo y tu muleta vas a tener que irte porque ella es sola que va a estar aquí. No. Está bien, tú vas a estar heavy aquí. Yo estoy heavy, sí. Nada más ya corre peligro si se enamora de uno de los tigres que andan sin poloche y vaina, nada más. Hay que dejarla ya fluir, porque imagínate, estamos aquí, me cocina algo para ahorita, entonces. Mire, ya tú sabes. Está bien, dale, dale. Ven, vamos a salir de ti. Vamos a salir de ti, ven, dale. Dale, hablamos ahorita. Dale. Vaca Loca, me quedo contigo. Y un momento, un pequeñito momento, porque me tengo que ir ahora para donde el que realmente está disfrutando, que es Negro Bello. ¿Cómo tuve el ambiente? ¿Cómo lo siento? No te voy a mentir, lo siento diferente. Tú sabes, no es a lo que yo estoy acostumbrada, pero vamos a bregar. ¿Vamos a bregar y vamos a meter mano? Claro que sí, vamos a bregar, lo que hay que hacer. Tú sabes que desde este plano de la vida, de la sociedad, que tal vez tú no estás acostumbrada, tú tienes que hacer tu cosa, carga agua. Va a tener que cocinar en una fogata como lo hacen aquí todos los días y va a tener que hacer tu diligencia. Aquí va a ser totalmente diferente a la realidad que tú vives, tal. 100%, pero nada, vamos a meter mano, eso es lo que hay. Una pregunta, ¿tú sabes cocinar? Sí, yo sé cocinar, pero no di que full, pero me defiendo. Pero ¿qué es lo que mejor tú cocinas? Oh, un cielito lindo. ¿Qué es eso? Un cielito lindo es carne molida así en capa, un paire con queso, lechuga, tomate. Y en el horno tú lo metes para que se derrite el queso, una vaina bacana. Pero aquí no hay horno, no hay nada de eso. Ah, pues yo voy a hacer un arroz blanco con huevo, que lo que, ¿viste? Ah, bueno, pues está bien, te ven. Bueno, te dejo, voy a dejar obviamente el equipo de producción aquí para que siga tus pasos, las cosas que tú haces, a ver cómo tú te desenvuelves en este ambiente. Suerte, ya ustedes saben, estamos activos. Ah, no, pero espérate, tengo que darte un tour por lo menos del ambiente. Claro, porque tú estás en el aire aquí. Dame mi vuelta, yo no sé dónde está nada. Dale para acá, mira, tu casa, esta segunda que está aquí, dale para allá. Una casita de madera, súper pasito, con esos calones se han decocotado varias gente. Mira, no me jodas, Capricornio. No, incluso me hicieron la historia de que di una gorda, ¿qué fue lo que pasó? Ah, no, pero estamos live. Estamos live, ven, dale para acá, ven. Denle para acá, entren. Dale para acá adentro, me pagaste un pequeño tour de que lo que es. Pero lo aquí, a mí me dicen, digo, el abanico está dañado, que no prende. Este es heavy, yo tengo un espaldar, en la mía se me rompió y no tengo. Mierda, pero mira que espaldar más bacano, dale para acá, graba. Mira, con diamantico. Te tenemos con lo de todo aquí. No, está duro, está duro.
duro, está duro. Mira, la estufa, dije que supuestamente dije que el tanque de gas es mago, dije que se desaparece, que no hay tanque de gas. Pero no hay tanque de gas para cocinar, pero no sé si la gente entiende, hay muchos chicos que van a entender. Cuando dicen que el tanque de gas es mago, que se desaparece, es porque lo empeñan. Hay un par de pesos que no hay, el tanque de gas lo empeñan de una vez, lo llevan, un tanque de gas bueno. Mira, tú vas a tener tu perfumito aquí también, míralo aquí. Espérate, Capri. Y ya, ahí el baño. El baño. Míralo ahí, el baño entra. ¿Cómo así? ¿Y tú no lo viste el baño al lado tuyo? ¿Y dónde yo voy a, tú sabes, a defecar, a cagar, a miar? ¿Qué es lo que es? ¿Y tú no lo viste el baño al lado tuyo? ¿Dónde? Bueno, que te vamos a mostrar el baño, ven. Vamos a bajar, ven, para mostrarte el baño y me voy. Que me está esperando Negro Bello con lo de tú allá adelante. Ven, dale para acá, ven. Ella estaba hablando con su marido al lado del baño y yo no sabía cuál es el baño. Dime primero antes que yo subí porque yo tengo que ir al baño. ¿Te está cagando ya tan rápido? No, pero... Mira tu baño aquí, mira tu baño aquí, míralo ahí. Ese es el baño. Este es el baño para hacer pipí y el otro para defecar. Pero aquí, tú, grábame aquí, ven, dale para acá. Mira, ahí tú haces tus necesidades tranquila, mira ahí. Pero lo que así no brechando y todo. Sino echando, no, aquí no se usa eso, que nadie cree a nadie. Aquí todo el mundo, todo el mundo anda en su diligencia. Pero, ¿y este qué es lo que es? Ah, no, estábamos chanceados, entonces vamos a traer este. ¿Qué es lo que es? Lo que pasa es que aquí esto es un baño para muchas personas, entonces cuando quieren hacer pipí solamente, para no gastar mucha agua bajando ni nada de eso, la pipí se hace aquí. Ah, ya, pero yo me chancean ahí, puedo hacer ahí los dos. Claro, porque el agua es escasa, ven a mostrarte tu baño aquí adentro, ven, dale para acá con la luz, ven. No, pero este baño está clásico, este baño está de hotel. Pues este baño está... Es lo que tiene dos mojones guindando adentro. Yo lo hago ahí, yo lo hago. ¿No te has soñado? Grábame aquí. Mira, este es el baño tuyo aquí. Ay, mi madre, Dios mío. ¡Pi! Uno tiene su técnica, uno hace así, tú sabes, y nada se pega ya. Pero que si va acá loca, entonces te voy a dejar en caso de... El equipo de producción va a estar ahí, pero yo le dije a ellos que no te ayuden en nada. Si tú necesitas ayuda, yo te voy a poner uno de los tigres ahí que te ayude con algo, pero en mínimas cosas. ¿Por qué? Porque quiero que tú vivas la experiencia real de lo que se vive en el barrio. Entonces, hablamos ahorita. Vámonos, vámonos, vámonos. Mi gente, Negro Bello, ¿qué es lo que? Da la luz, viejito. Dame luz, viejito, ¿qué es lo que? ¿Está extraño tú? Oh, porque tú sabes que en verdad hablo de uno de casa de zinc y de vaina, ¿eh? ¿Y cómo tú ves esto aquí, Negro Bello? Aquí es que tú vas a pasar el día. En verdad. El día y la noche. Modo casa de campo aquí. No, aquí tú haces lo que tú quieras. No me digas. Es verdad. No, espérate todavía, espérate. ¿Te ven cuerda tan rápido? Oh, pues dime, tú sabes, ya llegamos acá. Pero vamos a ver la locación y vaina para que tú te acomodes. Para ver qué es lo que es, vamos a ver la vaina, las habitaciones. ¿Qué es lo que es ahí? ¿Eso es el cuarto lavado? No, yo no sé, revisa, vamos a ver qué es lo que es, porque yo no estaba aquí tampoco. Ahí me dieron la llave ahora, Negro Bello. ¿Qué es lo que es? Ahí falta un tanque, Capri, ahí, oíste. ¿A dónde? Ahí falta un tanque y un tarro. ¿Cómo que un tanque y un tarro? Eso con llave normal que tú abres la vaina. Pero que estamos modernos ya. No. Dale para allá, Negro Bello, mira que flow, den para acá. ¡Ay, varo! ¡Una cama de blanco! De blanco. Espérate, aguántate, dame a ver si no tiene alguna puya. Eso no usa puya. No, mira el televisor que tú tienes ahí también. Plasma, ¿me la puedo llevar acá, Priesa? No, tú no te la puedes llevar tampoco, porque tampoco. Es un pasadía que tú vas a tener aquí, Negro Bello. No, pues entonces vamos a gozarnos, porque si estamos aquí, vamos a meter más. Negro Bello, allá arriba hay jacuzzi, Negro Bello, te tienen un par de vainas, te tienen champán, te tienen de todo a ti, Negro Bello. Es verdad. De todo. Una fiesta sorpresa, esto en verdad. Claro, va a llorar. Esto es emoción, en verdad, me salen par de lágrimas, pero le vamos a dar para atrás porque estamos emocionados. ¿Y qué es lo que tú estás tentando, Negro Bello? Pues yo no entiendo. Igual me sacamos, mi país tiene una puya. ¿Y la tuya tiene puya, Negro Bello? Alguna, pero que ya uno está adaptado a los puyones, ¿me entiendes? Pero... Negro Bello, dale para acá, ven, dale para acá. Dale para acá, Negro Bello, ven, dale para acá. Para que tú veas que lo que con el flow. Esta sala parece un play. Como un play. Oh, pero no está viendo, pero el cuarto mío hecho con todo, y ahí hay que haber... ¿Tú qué se enteré eso, Negro Bello? A lo mejor así mismo. ¿Y qué es lo que, Negro Bello? Mira el flow. Los floreros, la vaina, aquí tú vas a hacer de todo. Hay que echarle agua a esas flores. No, eso es de plástico, Negro Bello, son mediante. Ah, ok. Pero y dame esta bocina para conectar todo, como no puedo hacer de todo aquí. Dale, conecta la bocina, ven. Mete el Bluetooth. ¿Cómo conecta el Bluetooth de eso? ¿Qué es lo que te está sonando?
Es un abanico. Abanico. ¿Tú que te estás tirando aire para igual? Abanico, no, es que el mío, tú sabes, el que yo tengo es de hélice y no tiene parrilla. No, pero que esto es una vaina para ambientar el sistema, ¿me entiendes? ¿Tú no entiendes? Te estamos explicando el sistema de verdad. Tú estás diciendo que tú lo sabes, tú sabes que lo que es. En verdad me siento raro. Pero ve, yo sé que te tenemos de todo, aquí te tenemos jacuzzi, te tenemos un par de vainas, te tenemos un par de psicopatas ahí arriba, jacuzzi. Yo lo que me baño en la surcha, pero jacuzzi, en verdad. Con el manatí que anda por ahí los otros días. Tú me viste ahí con el manatí. No, dale, dale, el manatí se parece a ti, negro bello, dicen. Dale para acá, negro bello, negro bello. Dale para acá, negro bello, que te voy a dar un tour por la casa. Dale para acá, ven. Negro bello, lo único que aquí no hay ascensor. No, me di cuenta, no, pero está cómoda la escalera, no hay de caracol, no. ¿No de caracol? La que tú usas son de caracol, así subiendo un bobo. Claro, no, mira, y sube normal. Negro bello, tenemos una sorpresita aquí, míralo ahí. Es de la habitación de Negro Bello Real, míralo ahí. Ya. Su habitación bien montada. Suba, ay, mi madre. Una vaina otro leve. ¿Tú no eres maduro? No, pero está bien. Lo que no tiene es puya, yo no me había puyado. Negro Bello, mira otra cama de ese lado ahí. También te acompaña a esa. Te acompaña esa cama. Claro, graba, 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 ven. Te acompaña esa cama, mírala ahí al lado tuyo. Dame el humanito. Ah, pues es lo mismo que yo, ¿eh? Habla con él, habla con él. Que es lo que estamos aquí. Cero bulla para dormir, ¿no es verdad? Pues mira, se acostó. Pero yo creo que si te va a costar, acuéstate. Es lo mismo que tú, ven. Negro Bello, mira lo que traían aquí. Tú no tienes un chin de hambre, no tienes hambre. Pero pues siempre, o sea, me preparan esto como para dos gente. Como que venía un acompañante. Tú vas a invitar a una chica, Negro Bello, ahorita. Hay que llamar, en verdad, para ver si viene. Porque yo creo que eso está hecho. Pero prueba la vaina, dale dos patas para ver qué es lo que es. No, no, porque en verdad, eso aparte, tiene que buscarme un plato, un cubierto, porque eso aparte. ¿El que es aparte? Eso hay que echarlo aparte para coger, ¿qué pasa? Y mira tu copita, ¿dónde está ahí, negro? No, si a mí no me buscan un vaso, yo no bebo, un jarro, Tú sabes que eso es, pero demasiado fino para mí, es un jarro que hay que buscarme. Oye, ahora es como demasiado fino, pero eso no es nada. No, lo cabro, un jarro, uno con su jarro de una vez normal. Negro, güey, yo lo que vamos a hacer, yo tengo que coger pon de vaca loca, ahora mismo. Tengo que salir rápido de esto. Entonces, para que la gente sepa, lo hicimos en locaciones que están, o sea, los lados son muy distintos realmente. Por ahí calles que dividen y es como una frontera entre el bajo mundo y la alta sociedad. Y por eso estamos aquí, porque la vaina quedaron perfecta. O sea, y por eso te digo, ahora yo voy rápido pon de ella, como en 15 minutos yo llego. Y yo te voy a dejar aquí con este equipo de producción. Allá yo tengo otro, para que supervisen la cosa que tú estás haciendo. Por eso te doy una introducción. Allá arriba está el jacuzzi, tú te puedes poner cómodo. Hay una pijamita por ahí, lo que sea, ¿me entiendes? Ya tú sabes que tú estás activo. Negro Bello, pues te dejo aquí con el equipo de producción, sigue hablando con ellos ahí. Duro, los 990. Duro, en oferta, ¿qué es lo que? Mira, no hay una chancleta por aquí. Nice. ¿Y qué es lo que hay entonces? ¿Cómo esto funciona? ¿No está conectado ni nada? ¡Ey, mierda, prendió! ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde está? Se jodió ya. Se descargó. ¡Ey, vamos a cocinar! ¿Qué es lo que es? ¿Dónde compramos el arroz? Tengo mi aceite aquí ya. Vamos. Vamos a tirar un arrocito blanco. Ya quita el aceite, nos ahorramos esos cuartos del aceite. Vamos para colmado, ¿qué es lo que es? Mierda, habrá un clavito por aquí. Mierda, no hay nada. Nada, vamos a josear, vamos a pedir fiado. Bueno, papá, ya capricho fue, entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. ¿Qué te parece, abanico?
¿Qué es lo que? ¿Cómo que se paga esto? ¿Y qué es lo que? Me campeé, si no es una cacona, tú le llegas cuando la prende con el dedo, pero que esto. Ay, claro, pero mira esta, es una computadora, eso. Porque que celebré en verdad, porque ya dime, tú ya no tienes el control de esto. Entonces te la estufa, ¿qué? ¿Y cómo se prende esto? No, pero tú tienes que ayudarme, loco. ¿Y qué lo qué? Y entonces tienes que ponerle dique mate y vaina abajo para que. Tienes que ayudarme, ¿qué lo qué? Ve, entonces llamamos al colmado, ellos lo traen, ¿verdad? Mierda, no hay señal. Dame ver si lo logro, llama al Capri para que y entonces y el colmado. Dame ver. Ay, está entrando. Loco, ¿qué es lo que? Yo tengo hambre y entonces. Ah, no, pues manda uno de los tigres para que me ayude. Está, para comprar un arroz, está todo ahí. Aquí hay una vaina, en verdad que. A veces uno va y dice que lo que uno mata en estas copas y así de brillo. Y uno te importa beber en jarro, agarrar un jarro así. Hay que asegurarlo porque esto es de brillo, ¿me entiendes? Entonces yo. De ahora, porque en verdad. Claro, el Capri me se fue y me dejó. Vamos a ver el closet, que es lo que dice. Oh. Mira, pero que usted tiene baño en todos lados. ¿Qué es lo que, papá? Yo me voy a bañar en verdad, ¿me entiendes? Hablamos ahora. ¿Qué es lo que? Pues tú vienes para acá también. Señor, me tengo media hora esperando aquí. Yo debí venir con mía para acá, fue. Qué vuelta cogí, diablo. ¿Qué es lo que? Lo que sé por ti, yo me muero del hambre aquí. Excúsame, lo que pasa es que me tardé. Fue, mira, vine hasta de calcio. Dime, ¿estaba donde una chori? ¿Qué es lo no, que? No, tengo mujer. Ponte mira, claro. ¿Qué es lo que te hace falta para cocinar? Loco. No he puesto caldero aquí, ni eso. Tú no has puesto nada, ni has aprendido la ley. No, pero tú tienes que ayudarme porque yo no sé, loco. Sí, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer loco, un vamos, de arena. No, vamos a tirar un arrocito. Y vamos para el colmado, vamos. Par de huevos, dos huevos. Yo no como arroz campo. Ah, no, pero el que tú quieras, pero arroz blanco. Eso no. De que tú quieras, dale. Oh, mira, ¿a dónde van? Loco, pero ¿y si te clava algo en los pies? No, porque ya yo estoy acostumbrado. ¿Tú no ves? El destino de nosotros. Yo mangué mi chancleta, ¿qué es lo que? Tampoco, ¿qué es lo que vamos a comprar? ¿Una libra? ¿Qué es lo que vamos a comprar? No, pero ese pila, loco. ¿Tú no sabes que el arroz crece? ¿Tú no cocinas? ¿Qué es lo que? ¿Una libra solamente? No, algo, media. Pero hay pila de gente ahí. Pero yo voy a cocinar para mí, yo tengo hambre, de verdad. Pero que hay pila de gente ahí. Está bien. Dale, Meva. Vamos a comprar dos huevos. Ven acá, y los cuartos, loco. Espérate. Y los cuartos, loco. Yo vine sin ni uno para acá. Papá, fresquecito. Algo para masticar. Hay uno que dice que estoy en olla. Vamos a ver si la coge, porque en verdad a veces ya no la coge, pero cuando ya va con uno está aquí. ¿Qué es lo que?
Tú me das que... Mira, mira, te llenaste de odio. Es mentira, viste, pariguayo. Te doblaste, ¿eh? Es mentira. ¿Eh? Pero mira cómo están todos, ¿por qué lo que? Dame luz. ¿Eh? ¿Qué es lo que? Ah, oh, pero tú no estás viendo. Yo me voy a acostar ahora. Oh, pero mira, aquí están en bebida y todo. ¡Ey! ¿No hay un dominó aquí? Sí, sí, sí. ¿Dominó, dominó? ¡Ey! ¿Soporta una partida de dominó? ¿Tú quieres jugar dominó? Yo, ¿tú sabes jugar dominó? Tú no sabes. Yo te gano, tú no sabes. Le gané yo a Cristian, que no le di la primera mano. Mira, yo quiero un arroz de campo del más malo, del que me gusta, el de que crece mucho. Claro, para que rinda, loco. Mira, ella está enamorada de mí. Yo vine con mi aceite a cuarto. Se quedó la... se quedó. ¡Ay, qué va a mangar! ¿Qué tú quieres de eso o de este? Este. No, pero ¿y para qué? ¿Y para qué? Ese es arroz con huevo vacío. ¿Qué no, es de esta no. Guasacaca? ¿Eh? Ese es sal y ya. Sal y aceite. Toma, toma. Mira, yo quiero una libra de arroz, pero tú... No, una libra no, espérate, una libra no. Dame, tú sabes, una cosita, pero un arroz que crezca mucho. Pero aquí hay muchas personas. Mira, ¿ya cuántos son los huevos? ¿Tú crees que va a pagar? Okay. Yo lo voy a pagar, pero te voy a decir una cosa. Cuando yo diga la cuenta de este, no me va a la corriendo. Dame dos huevos, porfa. Tan chingue, pero dos huevos te los comes tú sola. Pero, ¿y tú vas a comer? Está bien, dame tres. Uno y medio para cinco huevos, dale cinco huevos. Ah, pues tú me vas a ayudar a cocinar porque tú estás pidiendo mucha vaina. Huevo con salsa, el huevo con salsa. Yo no sé hacer eso, loco. Huevo con salsa. Un sobre de salsa también. Mira, tú tienes un pan sobado ahí o de agua. Pásame uno de estos con un chis de mantequilla o de esto, que tengo pile de hambre. Prepáratelo tú misma, ven, ese aceite déjalo, que ese aceite está pago. Dame sí, ese aceite lo traje yo, espérate. No, porque después dice... ¿Ese aceite lo traje yo? No, de mi casa. Pero son de nosotros. No, son de nosotros. Bueno, son de nosotros. Ya, pero regálame eso. Ya lo vamos a pagar, ya lo vamos a pagar. Mira, dale un chiste de salami del negro a ella. No, baraja eso ya. ¿Ah, sí? Yo... Es verdad que tiene hambre. ¿Y? ¿Es que este tipo duro pino para llevar? No, pero así okay, no. Un refresquito de miel. Sí. Un refresquito. ¿De ese sabor lo de él? Da, es lo mismo todo. No, para que te beba dos. Para que te beba dos. No, yo también. Ni me brindó del pan, es una cita. ¡Diablo! ¿Tú duraste pila, vaya ese día ahí? Le di ese pan el día antes, pero dame la libra de arroz porque nosotros no que nos falte el arroz, ¿eh? Yo te voy a dar un chin mío. Muchacho, pero. Tú estás loco, pero mira cómo te sprint. Tú no montaste sprint. Aquí no hay sprint ni nada en este colchón. Aquí se puede brincar y de todo. ¿Qué es lo que te tiro ahorita? Me voy a acostar. Claro, pues hay que poner una cajeta más mala para que no se quede apagado, porque dime tú. Esto hay que grabarlo, me tengo una casa de gente rico. Hay que grabarlo esto. Voy a poner que diga esto aquí porque en verdad. Empúrdalo. Te estoy viendo. No, mira, yo me voy a quedar aquí, Tú resuelves con él, yo no sé. No, mira, deja tu cara, mira. Ay, no, espérate. Que nadie entre para acá. No, eso lo resuelves tú, vamos. Ven, vámonos, que yo no quiero ver ese tigre. Ven, cholo. Ok, deja que te lo grabó. Ay, mi madre. Eso lo pagas tú. ¿Yo? Eso lo pagas tú. Yo no vuelvo para acá. Eso lo pagas tú, mira que los huevos se me rompían, mira. Eso lo pagas tú. Loco, ¿y ahora va a comer arroz vacío? Diablo, pero este tigre, loco.
Diablo, loco, qué calor. Pero esto está desarmado, vamos a ir armando eso de una vez, primeramente. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vuelta? Yo te voy a decir una sola cosa. ¿Qué? Capri me dijo a mí que no te ayude mucho. Loco, pero tú eres mío, no seas así, loco. Yo no soy tuyo, porque es mío, es mía, se pena, yo no soy tuyo. Oye, mira, yo no te voy a ayudar mucho. ¿Cómo es? Un par de cositas simples y ahí tú te vas a desenvolver. Tú eres una mujer. No, estamos claros, pero vamos, ¿qué es lo que es? Tú vas a poner estos palitos, mira, esos palitos tú los vas a agarrar y los vamos poniendo ahí, en leñita. Pero así no, porque ahí va el caldero, tú lo vas poniendo. Ah, así. Ok. deja tu cura, espérate. No, yo no me estoy riendo tampoco. No te voy a ayudar porque a mí me dijeron que no te ayude. Loco, no sea así, diablo, que fariseo, loco. ¿Y el agua? No, el agua la vas a buscar tú vas a cargar tu agua, mira. Tú vas a cargar tu agua tú misma. ¿Pero y dónde está? Y la cubeta, y botó para que me traiga mi cubeta. ¡Gasolina! Pero, ¿y no hay fósforo? No, mira, lo va a prender usted. No, que yo no puedo prender fósforo. Se me pega la mano después. ¡Huepa! No, pero ya estamos del kilo aquí. ¿Qué es lo que? Para que no creas que era gasolina, era aceite, oye. ¿Y no hay un jarrito? El caldero, tú se la echas. Pero, este calabalo, loco. Aquí nosotros no lavamos el arroz, nosotros estamos acostumbrados a comerlo así, pero tú no vas a dejar ni que hierva el agua. Ah. Pero tiene, loco, tiene pajita eso. Había que limpiarlo, espérate. Espérate, Capri. Aló. Loco, dime a ver. ¿Cómo te trajo? Loco, me iban a matar casi. Loco, que este tipo que estábamos en el colmado, me vinieron a ayudar a los tigres que después duraron de una hora. No, loco, tú sabes que uno enamora a los tigres para que ayuden a uno. No, él no se va a enterar. Oye, entonces el tipo del colmado, loco, lo iba a matar y de todo. Y nada, loco, aquí prendiendo mi arroz. Dato, hablamos. Se pega. Mira, deja tu coro, loco, deja tu coro. Señores, lo que está esto, vamos para la casa y te dan un chin porque está fuerte esta vaina. Anda un gato por ahí, hay que tumbarlo para comerlo, ¿no? ¿Cómo que un gato, loco? Pero tenemos huevos. Un gato. Oye, no. Loco. Tápamelo tú, porque el soporte más. Tápamelo, loco, Pri. Mi llave. Hablamos ahora, señores. Yo creo que esa puta se va a poner por la arriba. Mierda. No es el calor, es el humo de la madera, Eso va a estar como en una hora. Espérate, porque en verdad hay que ir demasiado alto. Y esta lámpara. No se apaga así, esa. El control de papá que está mal, Mara, porque dime. No quiere ni abrir el chure, se quiere abrir. Te cortaste. Pero que. Y no vienen gente detrás de ella. Porque aquí fue. Y la sábana. Pues yo me acuerdo. Ahí mismo, ya. Pues yo me acuerdo. Dame ponerte aquí por si acaso uno se cae. Tú sabes, porque uno te importa también el piso, güey. Por si acaso uno se cae, no va a ser duro. Está bien la temperatura ahí. ¡Ay, mi madre! Pero mira que llega. Tú estás loco, Pino. Un día lo que voy a durar aquí. Y es que tengo sueño. La emoción. El
Señor, ustedes tienen que apreciar lo que uno tiene, ¿verdad? Esto no es fácil. Y yo estoy aquí por un par de horas, nada más. Pero hay gente que vive su día a día así. Y uno tiene que dejar de quejarse tanto y apreciar más lo que uno tiene. Uno tiene una estufa en su casa, uno le hace así, prende y uno cocina. Y la gente que vive así, en estas situaciones, tienen que cocinar ahí afuera, prender su fuego con gasolina. Y hacer sus necesidades en el baño afuera. Hay que tratar de ser lo más agradecido que uno pueda siempre. Mujer, pero párate a cocinar porque ya se arrota, ya se arroza. Diablo, loco. Te ven una. Loco, ahora porque yo logré dormir, bro. Ven, para que me haga esos huevos, ven. Ese arroz seco, solamente lo que hace falta los huevos. Diantre, loco, yo no podía dormirme con el calor. Duraste como 2 horas durmiendo. Como 2 horas, tú te duermes y te ven una. En una, ven para que tú quites ese arroz. Mira, esa rota. Ese arroz yo le tuve que poner esa tapa porque la funda se le quemó, mira. ¿Se quemó la funda? Sí, mira. ¿Fue un momento así, loco? No. ¿No? A ver, yo creo que te arroz en ese arroz. Muévelo, míralo ahí, lo tuyo. Yo no te puedo ayudar porque tú eres la mujer, cocina tú. No, eso está. Mierda. Un chin más, debiste dejarlo. Un chin más, agárralo ahí, pide el trapo para acá. Estoy empegotado. Y la vaina para yo entonces moverlo para otro lado para poner los huevos, ¿no? ¿A dónde? Mira los huevos aquí, tú lo vas a hacer aquí, el arroz tú lo vas a sacar aquí. Por eso te estoy diciendo. El arroz tú lo sacas ahí. Perdón. Sácale el de Cristian. ¿Qué es el de Cristian? Yo no voy a dejar nada a él, ¿qué es lo que es? Que haga su diligencia. En ese mismo caldero vamos a hacer el arroz. El arroz, maldito loco, el arroz está hecho. ¡Los huevos! Ay, mi madre. Entonces, oye, pero rindió pila, mira. Pero con ese tú comes. ¿Qué es lo que anda la gente? ¿Qué crees? Mira, ya por son las 7. Yo me tengo que meter a casa. Y yo no voy a gozar esta casa. Yo voy a investigar esto. Yo sé que es el baño, el closet y todo. Y la gente de producción. Ahí ya, ¿qué es lo que? Y la gente de producción. Claro que ponemos en esta casa y todo. Por eso una vaina. Yo voy a investigar esta casa, a ver qué es lo que es, porque tú sabes que no puedes quedarse en casa de que. Que es lo que en verdad me traían una vaina a otro leve. Ya tú sabes, cuñado. Aquí que tú vas a dormir con la tuya y yo, cuñado. Cuando me consiga a su hermana. Pero mira. Por último, el que la camina, cuñado. Ya tú sabes. Ay, ay, ay. Oh. Bárbaro. Con jacuzito. Con jacuzito. Ay. Creo que no, porque tú sabes que soy de una ave. Yo soy de una ave con todo, porque dime yo. Ay, mi madre, yo que me voy a llamar la chuncha. Está frío, papá. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Bueno, cuñado. ¿Y eso está para ti? ¿O agua está para él? Oh, pero dime esto. Esto hay que quitarle esto. Y
se da vuelta y ganó. Y aprendí. Pero tú estás loco, mamá. Para allá. A copita. ¿A copita o a copita? Claro, yo creo que. ¿Por qué con copa, mono cabra? ¿Qué envenena que te sacó, compadre? En verdad los popis viven heavy. Dame el lujo y califa. Después estamos ahorita, ¿te imaginas? No, porque yo dime, hay que meter la Gaby. Ya tú sabes que lo que es. Pero papá, pero tú estás loco, me va a dar gripe, moni. Ay, mi madre. Yo le voy a pedir con esto para que en verdad. Qué mono cara. Se va por la piscina entonces. Porque en verdad que voy a hacerlo, pero tú estás loco. No, ese pila, loco. Tú no me ayudas. Fue la luz. Ven para que friegue el caldero. Vamos a buscarte el trap, el cosa para que tú friegues el caldero. Y antes, loco, debimos dejar un chin de concón. Unas alturas, Y es verdad que no me va a dejar. ¿Cuándo te dices que está la ropa, se lo huevo? Es una psicópata, no me va a dejar, mira. No, espérate. Y ahí está bien. Mira. Ya no cabe más. Señores, pero un tremendo arroz, que es lo que llame, para tú sabes, hacerle su arrocito para. No, pero tú vas a coger de aquí. Pero vamos a hacer los huevos ahí. ¿No es? Con todo el arroz, ligado. No, por eso lo sacamos. Ven, para que lo. Oye, pero eso está pile caliente. Y la esponja, loco. Ven, que tú no sabes de eso, ven. No sabe de eso. Vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo que se rapa. Ni un chin. Yo te dejé ahí. Mira que no cabe más, maldito loco, no cabe más. Se lo todo. Ahí. Ya, ahí no cabe más. Entonces, vamos a tirarle los huevos ahí porque como que ahora lo vamos a mezclar con todo el arroz, ¿qué es lo que? Diante, pero fue verdad, mira. Pusiste un huevo. Se rompió, ¿no? Los huevos. Y entonces, pero prende eso, tú tienes que prender eso. ¿Y para qué lo apagaste? No, se apagó, tuvimos que bajar el fuego. ¿Y la gasolina? A ella le gusta la gasolina. Yo mojé todos los fósforos. ¡Anda el diablo! Móvete de ahí. Que después andas tú, di que vaca loca. Que si yo qué. Diablo. Palito. Mira, vaquea. Se fue la luz. Ah, no, pero échale más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Ah, pero es que, dime. ¿Un sancocho qué va a hacer? ¡Ea! ¿Qué es lo que? Vamos a hacer los huevitos ahora. ¿Tú le vas a echar los huevos sin el aceite? No, vamos a removerlo, los huevos. Ahí mismo. Claro, tú misma ya. Tú sabes hacerlo tú, porque tú tienes que hacer lo tuyo tú. Este es aceite, no gasolina, ¿verdad? Ese. Sí, ese es el aceite. ¿Es gasolina? No, ese es el aceite. Ahí está heavy. Ahí ya. Eso está caliente, eso está heavy ahí. Observa el caldero ahora.
por ahí no fue. Eso está más frío que un... ¿Tú sabes? Pero te, ve, la cebolla. Observa el caldero. Ay, Jehová, pero no... Venga, voy a Santiago. Diantre, loco. Oye, mira, mira. Oye, pero yo vine acá. Ah, no, pues no va a comer. Mira, eso está cogiendo. Mira ahí, eso blanco. ¿Qué es lo que es? Eso está cogiendo. Después no me pida. La placeta, le dice. Vamos a jugar eso. Y el huevo no te lo voy a echar. Oye, baraja la cebolla. Vamos con el ají. Y con la salsa. La cebolla es lo bueno para la gripe. ¿Usted tiene gripe? Póngase claro. No, pero tú estabas tosiendo mucho ahorita. Sin lavar. No, yo le eché agua, que es lo que es. No, yo le eché agua. Y no tiene semilla. Bueno. Que no asusta, pero en la altura. Güey, la gente, ya saben, de lo que uno en verdad, uno es loco, pero se está asustando caro. No dice que diga que tú es esto, que eso es de allá del Dané. Que eso es Dané. Y una ya. Ya tú sabes que andamos, creo que esto. Esto es un vino proseco. Todo debe. Y creo que hay ahí una mesa, entonces. Mira la mesa, ahí la mano de... Este es un vino proseco, ¿verdad, bicho? Pero esto está otro leve. Aquí no lo puedes nadar, pero tú estás cómodo porque no es solitario. Piérrelo. ¿Es bueno este reloj? Claro. ¿La prueba de agua? Yo lo voy bebiendo. Yo lo voy bebiendo. Tiene prueba de agua y caramba, pero yo lo voy bebiendo. Ay, mi madre. Ya, está bien ahí. Con vaina, es un locro de aceite. Pero digan ustedes que eso ahí abajo. Sale sal. No, vamos a esperar 5 minutos ahí. Vamos a esperar 5 minutos, a ver qué te pasa. Vamos a ver si yo lo pruebo o no. Le tiramos agua para apagarlo, ¿es? No, no, después me lo aprendí mañana. No, pero ese es mucho arroz, loco, para eso. Señores, por fin ya tuvo mi comidita. Vienes a altura, qué lo que. Señores, ya está buena ahí, me dio unas alturas y lo que tengo ganas de cagar ahora. Ya vamos para el baño, ¿qué? Ven, vamos. Loco, estoy mala, mira. Ven, vamos para el baño. Unas alturas, vamos. Mierda. Es aquí que está el baño, mira, eso es. No, pero es aquí, loco. Privado aquí. Privado. ¿Y qué es lo que tú dices, loco? Pero salte de ahí. Oh, vete de aquí, ¿qué es lo que tú dices? Oh, me quieres ver cagando también, coño. Oye, loco, hablamos. Vamos para acá, ven una cerveza. No, váyase de ahí, yo tengo unas alturas, me quiero acostar, loco. Loco, mira, suéltame en banda, que me quiero acostar ya. Mira, ya no te después que te me come el arroz con huevo. Diablo, loco, me quiero acostar, loco, suéltame en banda. Pero después que te me come el arroz con huevo. Pero ve, pero yo te di tu arroz, loco, y tu huevo, ¿te vas a quejar? Pero no se pasa. Mira, como la gente, diablo. Váyase de ahí, hablamos mañana. Está bien, duerme con Dios, yo me voy para mi casa. Lo que loco, aquí tranquila, en la faena, hice mi arroz con huevo, durísimo, unas alturas. Pero ha pasado un trotecito, ¿verdad? También. Sí, loco, no es fácil, en verdad. Mira, yo voy llegando, vamos a hablar ya. Está todo, hablamos aquí, okay. Dale. Qué loco, que entonces me voy de tu arroz, porque te arroz también tiene que ir por. Pero bueno, eres para la cocina, ¿verdad? Lo que es, porque es verdad. Agua y alcohol, así unos cuadros de estómago. Ya estoy harto de queso. No tengo, ya quiero queso, porque en verdad no importa de queso. En verdad. ¿Se va con una picada de abajo? Ah, pues tú sabes que vamos a revisar, porque dime tú.
Los cuartos están vacíos, están cómodos y vacíos los cuartos. Porque uno de los una mala le llega. Ella sabe, parece un play en verdad, oíste. Pero, que le hizo a todo. Esto de galleta, agua. Oh, pero. ¡Ay! Está para los niños con pota. Me quieren esa gente. De tanta vaina no lo coge esto, porque en verdad uno tiene mucha precaución, pero mal me avisco. Bueno, mi gente, ustedes vieron cómo está Negro Bello, que está feliz. Vamos a ver cuál ha sido la experiencia de Vaca Loca. Sí la traje a ella, porque yo sé que ella es una chamaquita que es a toa, porque tal vez esta presión que se lleva en los barrios, cualquier popi no la aguanta, y tal vez usted hasta se lo coma. Ah, no aguántate eso, que sí, ok. Porque la mayoría de mi público son personas que vienen de bajos recursos. Pero vamos a ver cómo se sintió ella, qué cosas está haciendo. Vamos a ver su impresión realmente. Yo he gastado mucha gasolina dando viajes. Ya. Yeah. Ven para acá. Gente, vamos a ver qué es lo que se puede. Qué es lo que es, vieja. Mira, pero yo le dije a los tigres que te den cotorra, como que el abanico estaba malo, pero lo veo ahora prendido. ¿Qué pasó? No, ya averigüé, lo prendiste. Estaba muerto el calor, loco. Te voy a decir algo, al final tú eres una tigra, porque si tu diligencia como quieras, para que deíste cotorra para que te lo prendas. No, yo lo prendí, de verdad, yo lo prendí. Eso nada más es la silla. Mira, tú sabes que esto es una experiencia, imagino que muy nueva para ti. Vámonos a lo que es el trasfondo de tu crianza. ¿Cómo tú fuiste una chamaquita? ¿Cómo tú fuiste subiendo? Bueno, gracias a Dios y a mis padres, a mí nunca me hizo falta comida. También me daban dentro de sus posibilidades todo lo que yo quería, como cualquier disparatico que uno como joven en fin quiere, ay, un nuevo Nintendo, lo que sea. No pasé de lucha, en verdad. Mira, esta experiencia, muy nueva para ti, solo varias horas de los momentos que pasan realmente las personas que viven en los barrios, incluso hasta peor que tú, porque hay personas ahora mismo que tú vas a la Sur, Zacapotillo, y tú le brindes esta casa de madera, y ellos se sienten ricos, se sienten millonarios, porque tal vez no tienen ni dónde dormir. Y tú tal vez que vienes de un hogar pudiente, estar en estas condiciones, es un bajón. ¿En algún momento sí te creíste, como que te olvidaste de que era un video y que realmente tú vivías aquí por un momento? 100%, cuando la gente de producción me dejó sola aquí para yo acostarme un chin, me golpeó e incluso se lo dije, hablé un poco con la cámara, lo van a ver más atrás en el video. 100%, cuando los tigres de producción me dejaron sola, un momento que yo traté de dormirme, ahí fue que yo me puse a reflexionar. Y no es fácil porque uno va en su casa y tiene hambre y abre la nevera y gracias a Dios tiene comida, tú sabes. No te di que full de comida, pero tienen para uno resolver. Aquí, si ustedes pueden ver, en estos bloques es difícil, que tiene una nevera. Eso no existe aquí. O sea, hay muchas casas que tienen su neverita, pero mayormente la gente va a su colmado, compra algo, lo hacen un fogón y listo. Realmente. ¿Qué cosas te pasaban por la mente mientras tú estabas maquinando ahí acostada en un momento? Que no es fácil, en verdad, porque uno está demasiado cómodo, loco, y uno no se da cuenta hasta que uno va. Yo duré que un par de horitas aquí, dime, eso es el día a día de la gente de por aquí o gente peor que estas situaciones, tú sabes. Y no es fácil, en verdad, no es fácil. Hasta que yo no veo el video, no estoy enterado de la situación que tú pasaste aquí, pues realmente me dicen incluso tú fuiste al colmado y pasó una situación. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El Cholo y yo fuimos al colmado a comprar arroz y huevo para cocinar. Y el Cholo me dice que, oye, y le dije, mierda, ahí los cuartos. Me dice, oye, tranquila, cuando nos pasen la vaina, nos vamos a mandar huyendo. Mierda, que en el tigre tenía una pistola, ya tú sabes. Me dije, aquí nadie se me va corriendo, ya tú sabes, nos embalamos con todo. Pero el Cholo me dice que es una pistola de mentira que tiene el cuarto. Bueno, pero yo no sabía, después que fue que me dijeron, tú sabes, tenía miedo por mi vida. Mira, ¿qué pensaba Chris? Estaba llamando porque yo lo vi a él un poquito preocupado ante la situación. No tal vez porque te vaya a pasar nada, sino como que yo lo vi en su cara, como que él estaba un poco conmovido, como coño.
Sí, él me mandó un mensaje, me preguntó que un par de veces que si todo estaba bien. Yo le dije que sí, que yo estoy bien aquí, vamos tranquilos. Tú sabes que algo que yo voy a recalcar, algo que ya yo dije cuando estaba entrando ahí, y es que en el momento en que me llega la idea, yo digo, coño, Vaca Loca es la persona indicada, porque yo sé que ella puede soportar realmente la situación, porque tal vez otro popi que yo traiga, no es tirándolo por abajo, pero hay muchas personas que tal vez no la aguanten o incluso se nieguen. Y yo sé que tú siempre estás en la disposición como, vamos a romper, a mí no me importa realmente lo que pase, pero ahora tú me dices que realmente tú sentiste lo que es la precariedad que pasan las personas. Señores, no es fácil tener que estar cocinando allá afuera en un fogón, o sea, eso no es fácil. Y ir al baño, que te puedan ver la persona, y yo sé que ellos hacen lo mejor posible, pero eso es lo que está dentro de sus posibilidades. ¿Qué mensaje tú le mandas? Y esto es muy importante, esta parte del video, y creo que la más importante. A esos jóvenes que te están viendo ahí, que tal vez tienen todo en su casa, tienen su familia, tiene dinero, todo eso, y como quiera viven una depresión constante porque fueron al salón y el cabello no le quedó bien, porque fueron al peluquero y su papá no lo deja hacer la pela que le gusta, por cualquier estupidez realmente. Señores, como yo digo y vuelvo a repetir, denle gracias a Dios simplemente porque usted está vivo y usted tiene sus dos pieles y sus dos brazos. Gran mierda, y excúseme, pero gran mierda de verdad. Si el cabello que a usted no le gusta o se vive esperando porque no le gusta esto. Si usted tiene techo, usted tiene comida, usted tiene salud, usted tiene todo, usted es el más rico del mundo, el más millonario. Porque usted está cómodo en su casa y nada le hace falta. Y tiene su familia ahí aguantándolo, cualquier vaina. De verdad, señores, y me incluyo yo también, porque yo me quejo de muchas estupideces. Y en momentos como este, que yo me doy cuenta que yo no puedo estar perdiendo tiempo diciendo vainas así. Yo estoy viva, ¿cómo? No me hace falta nada, gracias a Dios. Y no me puedo estar quejando por dispararte, loco. Esa es la realidad. Mi gente, tomen este video como consejo. Gracias por la oportunidad de tenerte aquí. Hasta aquí llega el papel de Vaca Loca. Vamos ahora para donde Negro Bello, que lamentablemente no se quiere ir de su comunidad. Negro Bello está que no se quiere ir de su comunidad ni matado. Él quiere amanecer ahí obligado. Tus redes sociales, la vaina, cómo la gente puede contactarte todo. Mi Instagram, I am Vaca Loca, TikTok, Vaca Loca RD. Gracias, Capri, de verdad. Ya ustedes saben, mi gente, estamos activos. Gente, llegando aquí ya donde Negro Bello para culminar esta travesía. Si les digo que este video yo me lo voy a disfrutar igual que ustedes, ya que en muchas cosas que pasaron en los lugares yo no estuve presente. Y así es que ustedes andan con la puerta abierta y de todo. Dime. Mancha, que tú sabes. Ok, que tú estás hablando, déjame ver acá. El Boquembo se puso a hacer bulto y a llamar a pila de gente. Mira con quién está hablando, con una chori. ¿Qué es lo que va a frenar así o qué? Ey. Toda la dirección para que frene, ¿sí? No, Boquembo, ya se acabó la película. ¿Fue como que se acabó, Capri? Ya se acabó, Boquembo, está bien. Era un momento. No como un momento, Capri, no así, ¿no? Dale para acá, Boquembo, vamos a hablar contigo. Güey. ¿Tú querías amanecer aquí de todo hasta la quimbamba, era, Boquembo? Oye, ya uno estaba adaptado y de todo a esto. Boquembo. Oye, se acabó. Boquembo, cierra ahí, vamos a hablar contigo ahora. Boquembo, tú sabes que Vaca Loca, a la que tú le prestaste donde tú vives actualmente, o una de las casas donde tú paras también, porque tú me dices que también tú vives donde tu madre, vive en ese cuartico. Ella sí se mostró un poquito conmovida, porque ella de venir de una casa bacana como esta, a tener todo, ¿me entiendes? Llegar a ese punto donde ella tiene que cocinar en caldero como tú lo haces, y josear para la comida, darle cotorra a los colmaderos, es algo un poco chocante. ¿Esta vida te la creíste por un momento tú? En verdad sí me la creí. Me la creí, Capri. Yo pensé que me iba a quedar aquí, en verdad, porque dime, todo cómodo. Mira uno, que uno tiene que un jidero en el colmado. Mira esto como está por fondo aquí. ¿Tú le llegas? Nunca has visto tantas cosas así, respeto. Así no, en verdad. Yo sé que tú has hecho prisión, te has manejado en varias cosas. Dentro de todo eso, ¿tú nunca has conseguido dinero así de tú decir, yo puedo vivir bien por lo menos por una semana? Yo quisiera, en verdad, quisiera conseguirlo. Uno lo consiguió por chilata, 2-3 pesos que no corren, pero yo quisiera conseguirlo para vivirme la real, en verdad, porque mira, son un par de segundos que tengo aquí como quien dice, ¿me entiendes? Y se siente el cambio, un aire prendido 24 horas. De mala para el freezer, la nevera, de zapato, jugo, refresco, sidra, alcohol, de todo, ¿me entiendes? Es una vida elegante.
En tu casa tú no ves eso por ningún lado. Claro, no puedes llevar de la nevera. Tú sabes que el Comaní, aquí no hay nada. Mira, y ¿no extrañaste el barrio por un momento, el bloque? Te voy a decir la real. Yo lo extrañé, sí, llamé a uno y me lo enseñan por foto y digo, mierda, me adapté rápido, bueno, soy rico. Pero después que tú me dijiste que esto se acabó, como que la cosa cambió. O sea, que todo un tipo de experimento. ¿Tú creías que iba a durar varios días aquí? Ya, yo tenía esto planeado, yo estaba haciendo un circuito. ¿Un circuito mete un par de mujeres para acá? Claro, modo cabra para acá, que lo cumplí, y tiene un apartamento, Capri me dejó a mí, un apartamento con de todo. Y ahí yo no estoy en el barrio, ven para acá. Yo le iba a tirar y todo, ¿me entiendes? Ocaimbo, la dificultad es más tediosa, ¿qué es lo que más se pasa en el bloque? En el bloque, en verdad te voy a decir la real. En el bloque la cosa, si tú no tienes coco no sobrevive. A veces uno se lleva bien con personas que lo que le hacen es daño a uno, ¿me entiendes? Pero que en el bloque lo que se vive el día a día, guerra para sobrevivir. Vemos vos que hay muchas personas que tal vez no han visto las otras entrevistas y también nos está por primera vez en el canal. Y también ese público que nos sigue, gracias a Dios, siempre. Y le gusta el tipo de contenido que hacemos. Te ves muy cortado por muchas cosas, muchas partes. Háblame de eso, machetazo, esas cosas. Cuando uno andaba ciego en el barrio, ¿me entiendes? Tú sabes, andaba uno, como te digo, uno andaba en laberito, que le garranchón y vaina, pues ya uno salió a la claridad. Mira, la claridad, me topé de un apartamento, estamos en lo claro. Yo estaba en el apartamento y todo, se fue otro leve. Porque pues yo creo que tú le mandas un mensaje final a la gente y que hable con ellos. ¿Qué es lo que? ¿Cuál es la vuelta? Que es lo que, especialmente un mensaje para ella. Si me quiere volver a ver así, lo que tiene que escribirme al 849-282-4147, ¿me entiendes? Es tu número de WhatsApp que tú diste ahí para que te tiren la mano a mujeres. Claro, porque en verdad me gustó esta experiencia. No frena casa de campo, pero es un apartamento con todo incluido, ¿me entiendes? Eso es para que cualquier chamaquita que por ahí tenga su coro, que te invite por lo menos para tú vivir esta vida y curarse contigo y todo. Claro, tú me tiras que lo que es, amor, no veo yo, dale para acá para mi apartamento, tengo de esto incluido. ¿Me entiendes? Todo otro leve, porque en verdad, se gozó. Un par de segundos se gozó. ¿Me entiendes? Que eso es inolvidable. Bueno, mi gente, vamos a seguir haciendo este tipo de contenido. Ahí viene mucho contenido variado para el canal. Luego de este video sale la realidad de lo que es los chamaquitos que se lo buscan en la playa, se la buscan sanquipanqueando, como dicen aquí, enamorando gringa, enamorando extranjera. Ese contenido viene por ahí también. Que vaya para allá, para Boca Chica, que me digan que vaya para allá, modo sanquipanque. Pero tú sabes que uno, cuando que se lo cabello, a ver si es verdad que uno... ¿Tú crees que si brega como sanquipanque? Claro, porque tú sabes que sanquipanque tiene su rata, los bomaili. Bueno, ya ustedes saben, sigan a Negro Bello en su Instagram. ¿Cuál es el link? Negro Bello 567. Estamos activos por ahí, te espero con abrazo y de todo. Ya ustedes saben, mi gente, estamos activos.